La verdad que primero es un orgullo recibir en Río Negro al Parlamento Patagónico en pleno, con casi 50 legisladores y legisladoras, que es el número más alto de convocatoria de la historia de las sesiones del Parlamento Patagónico, un parlamento que viene cobrando volumen político y crecimiento en cuanto al éxito de las convocatorias, con temas que algunos son ya repetidos, otros que se han ido concretando en el tiempo, mucho que tiene que ver con el federalismo y con planteos de las particularidades que la región patagónica tiene para plantear desde su lugar geopolítico al gobierno central, ¿no? Creo que las distancias, el clima, el territorio, la densidad poblacional que tenemos en la región patagónica hace que las asimetrías propias que tenemos respecto a los centros más urbanizados del país deban ser tenidas en cuenta. Por eso en la sesión que se va a desarrollar hoy, en las comisiones, se van a tratar temas ligados a tarifas, a combustibles, a la quita o no de los subsidios a los servicios públicos como es la electricidad y el gas, cuestiones muy sensibles y que hacen al quehacer patagónico. En los discursos de apertura, tanto la gobernadora, cuando me tocó hablar, o el intendente, repasamos las fortalezas que tiene no solamente la provincia de Río Negro, sino la Patagonia en pleno, para ofrecer y generar para la República Argentina energía, producción primaria, los centros más importantes turísticos internacionalmente hablando del país están en la Patagonia. Entonces me parece que ese mucho que la Patagonia genera, produce y da a la República Argentina debe ser también correspondido, poniendo las asimetrías y las diferencias que tenemos con otro rincón del país arriba de la mesa. El Parlamento es una caja de resonancia importante de 6 provincias, los vicegobernadores que también formamos parte de este tipo de reuniones y la Asamblea de Gobernadores y Gobernadoras como órgano político mayor de la representación de la región patagónica junto a nuestros representantes en el Congreso, me parece que es la manera y el camino de que la agenda de los patagónicos esté, se haga sentir, se haga escuchar y arroje resultados concretos como algunos se han logrado y otros todavía están en la agenda cotidiana de discusión.